te vamos a hacer trabajar. Lamentablemente, la vida es así. Estamos en una fecha donde hay que hacer muchas cosas. Bienvenidos. Mira qué cosas lindas, Florencia Pérez Gaudio, plasticola en mano, ¿eh? Cuando dice mira qué cosas lindas, ¿se refiere a mí? Claro, lógicamente. Ah. No, lo que vemos en pantalla. A las que estamos viendo en pantalla. Las bolas del árbol. Bueno, están todos los chicos de vacaciones. Las mamás no saben qué hacer con tanto chiquerío adentro. Quédate en Crónica Córdoba porque te vamos a contar cómo vestir tu casa, cómo vestir tu mesa para prepararte para la títulos, títulos del día. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que esté pasando también en el Tribunal Oral Federal número 1 porque hoy a la tarde vamos a escuchar la sentencia en este juicio que tiene como principales imputados a Videla, que ayer hizo uso de la última palabra, y a Menéndez, que está hablando en este momento. En un rato vamos a conectar con ese lugar. Bien. Visita como Elena allí en el jardín que se encuentra en el Zoo Córdoba. Sí, mira esas caritas. Mira esas caripelas. Los niños entre los animalitos, allí una experiencia diferente de la mano de nuestra remisera Mari. ¿Cómo nos habrá hecho quedar Mari? Signo de interrogación, ¿eh? Bueno, y hacemos Art Attack, así que manos a la obra. Un Art Attack navideño. Viene a Yelen Baley, la hija de nuestro querido Chocolate. La Chocolata. Que la va a venir a buscar en un ratito. Vamos a ver si lo podemos saludar y decirle Feliz Navidad también a él. Y ya en un ratito te vamos a pasar los materiales para que los vayas recolectando, porque la idea es preparar la casa, pero sin gastar un mango, ¿eh? Porque la plata en este momento está yendo para otro lado. Hay fuertes negociaciones con Papá Noel, el tema de qué traemos, qué no. Entonces, bueno, los manguitos están justos y queremos que decores tu casa con lo que hay. Así que quédate. Y que hay mucho, ¿eh? Mira, estoy en contra de la matanza de cabritos. Realmente es una época muy triste para los animalitos, ¿eh? Es verdad. Ya, full. Así que les mandamos un saludo a los, al a los chicos. Por, claro, a la gente del norte, Córdoba, se están vendiendo cabritos a dos manos, ¿eh? Porque la gente se prepara en esta época, ahorra y compra el cabrito. O un costillero a la llama. ¡Qué rico! ¿Alguno se atreverá a comer pavo? ¿Y el pavo? ¿Prendió el pavo o no? He visto unos pavos que vienen. Yo veo mucho pavo, pero digo, hablando del pavo que se comen. Hay mucho pavo congelado, que viene de Brasil. Sí. Me han comentado que viene un pavo que vos tiene una especie de tapón ya preparado y que trae adentro un relleno. Lo pones en el horno, creo que son una hora, un poquito más. Y dicen que queda espectacular porque tiene los ingredientes adecuados. ¿Has dicho, Chelfito, lo has probado? Sí, no, dice no, que sí. No, no, ya. No. Dice que sí, que lo ha probado. Pero hay gente que lo odia porque es una desgracia de seco el pavo. No se puede masticar. Claro, el pavo hay que ponerle mucha mayonesa. Tienes que alquilar una dentadura para comer pavo. Claro. Bueno, en otros países se come. No es tan de nuestra cultura el pavo. No. Nosotros somos más del pollo. Del pollo. ¿No? Del pollo, del pato, no. El pato tampoco. Otra comida que se supo comer. No es nuestro el pato. No, no, no. Bueno, pero tenés el viteltoné, el matambre, el melón con jamón. A mí me encanta. El clásico melón con jamón. Le mando un beso a mi suegra porque seguro que está comprando melones. Típico en la mesa de mis suegros, melón con jamón. La Waldorf. La Waldorf, que nunca nadie sabe bien qué tiene, qué no tiene. Y la nana con palmitos. Bien. Bueno, el clásico clericó que tiene todos los restos de las bebidas que dan vueltas por la casa. Ahí adentro, así que cuidado con el clericó porque puede ser peligroso el clericó. ¿Con qué le gusta brindar a usted? ¿Con fresita, con champán, con sidra? Mira, la sidra no la tolero más. Yo no sé si ha caído en su calidad y yo soy el que está muy quejidoso, pero... Sidra no, champán. Algunos champán y otros no me gustan. Complicado este roncito, este fin de año para mí. Bueno, seguramente muchos ya tendrán pensados en dónde pasar la Navidad, sí. Pero hay algunos que todavía no lo saben, ah, o no. Que están solitos. Ajá. O que de repente su familia está lejos, o no tienen familia, y entonces nosotros estamos regalándote una cena muy especial, pero súper especial. ¿Conocés el Solar? No. El Solar es un restaurante de montaña. De montaña. Que está en Cabana. Bien tierra adentro, en el medio de la montaña, que es como un restaurante mirador. Está todo vidriado, rodeado de la naturaleza, solo en la punta de una montaña. Allí, en la parte alta de un quillo. En la parte alta de un quillo, camino, ¿viste la capilla de Bufo? Que seguramente ustedes lo conocen. Sí, claro que sí. Bueno, a unos metros de allí. El Solar es un restaurante realmente espectacular, que tiene una cocina increíble. Uh-huh. Es una familia que trabaja con muchísimo amor. Es realmente muy artesanal y hecho con muchísimo cariño todo lo que allí ocurre. La gente del Solar, que queremos muchísimo, que le mandamos un beso, nos está invitando con dos invitaciones para dos cenas especiales de Nochebuena. Ah, pero qué bueno. Es una noche especial en donde va a haber viteltoné de entrada, como plato principal, lechón o rol de pollo con variedad de ensaladas,
Postre, helado relleno de Nutella con ganache de chocolate o ensalada de frutas con helado, con brindis de obsequio. Es un lugar espectacular. Ahí estamos viendo algunas de las fotos. ¿Ves el entorno natural que tiene? Muy increíble. Un lugar sumamente romántico, sumamente cálido, que estamos recomendando no solamente para esta noche buena, sino para toda la temporada. Es Vividero Solar. Bueno. Así que bueno, dos regalazos, una cena. Si todavía no tenés con quién pasarla, si querés pasar una Navidad diferente, bueno, en el solar podés ir con alguien y llevar a carrear a toda la familia. Nosotros te estamos invitando a vos. Muy bien, invitados entonces, 155-17-17-70, nombre, apellido, tres últimos números del DNI, mandás un mensaje. Y también una vueltita por la Rosilla de Villa Carlos Paz. Allá. Nos vamos de las Sierras Chicas al Valle de Punilla, en este caso, para volar y poder apreciar este paisaje espectacular que tiene nuestra Villa Serrana. Empezó la temporada con todas las estrellas, el lago que está en un estado aceptable, estamos conformes por las lluvias por ahora, hay que limpiarlo un poco, pero el lago realmente sigue siendo la estrella de Villa Carlos Paz. Aerosilla, manda un mensaje al 155-17-17-70 con tus tres números últimos del DNI. Y nos decides dónde nos estás escribiendo, nombre y apellido, por favor. Ahí está, vemos la plaquita, diré, así tomamos bien la información de dónde tenemos que mandar un mensaje de texto, a qué número. Vale. Lo repetimos con la plaquita en pantalla. 155, está la plaquita, ahí está la plaquita, 155-17-17-70. Estamos también en Facebook, buscanos en Crónica Córdoba. Y si querés las cenas de Nochebuena, acordate que tenés que tener bien en claro en qué ir, ¿no? Ah. Porque esto está, como decíamos recién, en Cabana, más concretamente en el Camino a los Quebrachitos, kilómetro 10, a 500 metros de la Capilla de Bufo. Así que ten en cuenta este dato si querés participar para aprovechar realmente este regalo que es hermoso. A ver, vas por la San Martín de Unquillo, doblás por la Belgrano. Te metes Camino a Cabana y le das derecho, un paisaje realmente hermoso. Espectacular. Y después tenés que trepar. En auto tenés que trepar o caminando, ¿no? Hasta el restaurante divino. Bueno, todos invitados entonces. Sí, claro. Mira, en Facebook ya nos están diciendo que van a comer. Me dice. ¿Qué? Berito dice: voy a comer pollo frito. Variedad de salsa. Bueno, se ve que livianito. Andrés Alejandro Lobo dice que va a comer lo que venga. Gabriela Verónica Dalama dice: vitel toné con papas no acet. Dirán que es muy clásico, pero el vitel, si no lo hago, mi familia me mata, dice. Es un tradicional de la fiesta, felices fiestas para todo el equipo. Gracias, Gabriela. Es así. El vitel toné siempre tiene que estar presente. Está bueno. Es de la fiesta. Da un poquito de sed, lo único que puede. Y bueno, hay que regarlo bien, che. Hay que regarlo. Si le ponen mucho. ¿Qué lleva? ¿Alcaparras? No, el pescado, anchoa. Salada. A la anchoa. Claro. ¡Qué sed, por Dios! Bueno, ¿querés que te contemos las noticias de este día? Hay mucha información y esta es la crónica del día. Vamos a empezar hablando del gospel, porque aumentó el gospel en un 25% en febrero, así lo aprobó ayer el Consejo Deliberante, que dio el visto bueno a un gospel de 2,20 ya en enero, para pasar en febrero a costar 2,50. Se analiza hoy cómo se enfrentará la posible especulación, probablemente lanzando una nueva camada de monedas. Tenemos el boleto más caro del país. ¿Es también el mejor servicio o está lejos de serlo? Este incremento se va a reflejar en un mejor servicio. ¿Qué dicen los cordobeses, los que vamos a tener que pagar en febrero 2,50 el cospel? A Rosario sin escalas, ya está. Pasa. Porque el gobierno liberó los precios de las naftas y del gasoil que habían sido congelados por una normativa que retrotraía los precios al 31 de julio pasado. Shell anunció un aumento de 6,2% desde hoy. Eso también va a subir los precios. Petrobras ya se había anticipado con un aumento, igual que YPF. Bueno, tras 5 meses de congelamiento, ahora las petroleras tienen la decisión de aplicar reajustes de aquí en adelante. Los padres del misterioso bebé. Anoche aparecieron los supuestos padres de la criatura que apareció justamente en Nueva Córdoba. Se presentaron espontáneamente en la seccional cuarta de la policía situada en ese barrio. Serían de barrio José Ignacio Díaz, tercera sección. El bebé, con pocas semanas de vida, fue encontrado en la madrugada de ayer en la puerta de San Lorenzo 262. Terminó bajo la atención de las enfermeras del hospital de niños. Vamos a ver cómo sigue esta historia. Veremos también si son los verdaderos padres. ¿Y por qué quedó abandonado allí el nene? Un misterio. Los realmente. Dos, los papás. No solamente la mamá, sino los dos. Se presentaron una pareja. Dicen ser los padres. Tendrán que hacer los estudios y averiguaciones pertinentes, ¿no? Para saber si no se trata de una pareja que quiere llevarse el niño, ¿no? Claro. Puede ser una posibilidad. Yo ruego que sean los papás verdaderos y que hayan reflexionado y que cuenten qué pasó realmente para que pueda volver a su casa ese nene. Uh-huh. Había quedado dormidito, pobrecito, bonito. Ayer con las enfermeras. Bueno, pero fue recibido por buenas manos. Eso, así es, no, en cuidado está.
justamente. Bueno. Mucha gente que seguramente nos está viendo desde casa recién está aprendiendo a manejar el mail. Viste que el mail es como la puerta de entrada a internet para mucha gente, sí, ¿no? Muchos abuelos, mucha gente mayor que está aprendiendo a usar esta herramienta, ¿no? Que nos permite mantenernos comunicados. Bueno, así como ya muchas cosas fueron, como por ejemplo cada vez más es más viejo, no sé, hablar por teléfono porque se usa ahora el mensaje de texto, uh-huh, o ver una peli en la tele ya es casi viejo porque mucha gente la ve por la compu. Uh-huh. Bueno, resulta ser que el mail está cayendo en desuso según un estudio que indica que los jóvenes, los adolescentes, ya prácticamente no lo están usando. Está cayendo incluso las visitas de, por ejemplo, páginas como Yahoo o como Hotmail, por ejemplo, que eran las clásicas casillas. Porque dice que los adolescentes creen que es un proceso largo y aburrido, hay que buscar la página, loguearse, escribir un título en el asunto, escribir después la carta o el mail, y que prefieren lo inmediato, lo que es instantáneo, como por ejemplo el chat. Ya. Es por eso que, por ejemplo, Yahoo o Hotmail, bueno, han incorporado obviamente la posibilidad del chat. Tiene que ver con un rasgo cultural, ¿no?, de los adolescentes, esta cuestión de querer lo inmediato. A mí me da mucha pena porque me parecía que el mail en algún punto había rescatado esa costumbre tan hermosa de escribir cartas. Claro, ¿no? Sí. Pero bueno, parece ser que para los chicos es un garrón. Es un garrón. Tener que escribir tanto, entonces prefieren el mensaje de texto al llamado y prefieren entonces el chat a escribir un correo electrónico, que a su vez implica que uno tiene que esperar a que el otro lo abra. Uh-huh. Un tiempo mayor. Claro. Bueno, las páginas intentan concentrar servicios ahora, las páginas como Facebook o como claro, Twitter, concentran el intercambio de fotos, compartir videos, compartir mensajes instantáneos, compartir correos, con lo cual los correos electrónicos como único servicio quedan allí un poco de modé. Y se están dando cuenta a través de las mediciones. Que ya sea de modé el mail, ¿eh? Claro. ¿Qué pasa? Claro. Se están dando cuenta a través de las mediciones la cantidad de gente que entra a las redes sociales, que se habla de que el 22,7% de las personas que ingresan a internet entran o a las redes sociales o a los blogs, pero no a las páginas de correo electrónico, que han quedado abajo en la lista de los preferidos por los internautas. Con esto podemos anticipar que en poquitos años el mail va a dejar de ser negocio y las empresas van a transformarse en otro tipo de servicio para los usuarios, sobre todo con esto de la telefonía celular con conexión a internet, ¿no? Que hoy ya permite mirar televisión directamente, todo, como por ejemplo Canal 7, que emite por digital y se puede ver en Buenos Aires a esta altura a través de un teléfono celular, ¿eh? Bueno, yo voy a seguir defendiendo el mail, porque de verdad me gusta, te gusta el de escribir, sobre todo a los amigos que están lejos, poder escribir y contarles, ¿no? Todo lo que uno le está pasando. Y bueno, contanos qué otra actividad que ya es de modé vos seguís defendiendo ultranza, por ejemplo. ¿Seguís sacando foto con rollo? Es caro, pero a lo mejor... Lo de 35 milímetros no se fabrican más, ¿eh? No. No se fabrican ya más. Ya fueron. Ya está. Bueno, ¿querés que te contemos cómo está la temperatura? Caluroso, ¿eh? 31 grados. Es la temperatura que tenemos hasta ahora. ¿Tenemos la plaquita o no? Ahí está. Sí, sí. 37 grados, la máxima que vamos a tener, 39% la humedad. Viento es del noroeste a 12 kilómetros. El cielo está despejado, el pronóstico dice caluroso, cielo algo nublado, vientos leves del sector noreste, leve ascenso de la temperatura, la máxima, la repetimos, 37 grados. ¿Y cómo va a estar el extendido? Principalmente me interesa el viernes. Tórridas jornadas nos esperan. El viernes, bueno, ahí se ven unas gotitas, ¿no? Y jueves, vamos a empezar por el jueves, parcialmente nublado, sí, mínima 23 grados, máxima 36 grados. Saludos a Miguel Planes, que se ha recibido nuestro productor, ¿eh? Licenciado Miguel. Bravo, Planes. Miguel. Viernes. Viernes, tormentoso con lluvia, mínima 22 grados, máxima 36 grados. Estamos esperando. Sí, tormenta. La mesa adentro, entonces. Pero usted sabe, los pronósticos por allí mañana cambian, ¿eh? Hay que cruzar los dedos. ¿Eh? Hay que cruzar los dedos. Dale. Decíamos, terminó de su última palabra Menéndez en el caso por las causas UP1 y Guantero, que se sustancian allí en los tribunales federales de Córdoba. El ex jefe del tercer cuerpo ha hablado un tiempo parecido al de Videla. Vamos a estar con detalles en instantes con los especialistas. Sí, palabras muy fuertes las de Menéndez. En un rato vamos a repasarlas y también vamos a repasar lo que dijo Videla ayer. Ahora nos vamos a ir al corte, pero repasando lo que pasaba anoche en la inauguración de la autopista, cumbre de ídolos, Fito Páez por Rosario, la Mona Jiménez también estuvo, pero ahora vamos a escuchar Rutas Argentinas, temazo, cantado por Fito anoche. Ahí lo dejamos con Fito, vale. Chicas y muchachos. Rutas Argentinas, Rutas Argentinas hasta el fin.
confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. De lunes a viernes a las 13, Crónica de Mediodía. Con Marcela Palermo y Daniel Migani. La realidad que eligen ver los cordobeses. Crónica de Mediodía, de lunes a viernes a las 13 por Canal 10. Te damos una buena excusa para renovar tu celular. Con Tarjeta Naranja llévate los nuevos equipos de Personal en 12 cuotas, cero interés con 15% de descuento. Solo con Personal y Tarjeta Naranja, por supuesto. ¿Te imaginás vivir en Antigua Cervecería? Un moderno complejo de departamentos frente al río Suquía, con todos los servicios, seguridad las 24 horas, vista a la ciudad y a las sierras, y un paseo comercial y cultural que revalorizará la historia del lugar. Accede a tu departamento en Antigua Cervecería con plan 4 certezas de Euromayor, en cuotas fijas hasta la posesión desde 1.280 pesos sin anticipo. Conoce más en antiguacervecería.com.ar. Otro desarrollo Euromayor. Fiesta al 1919. ¿Te estás por casar? ¿Vas a cumplir 15? Envía fiesta al 1919 y te podés ganar una fiesta completa para 140 personas en Complejo Aldea de los Cocos. Envía fiesta al 1919 y seguí las instrucciones. Adhieren. Complejo Aldea de los Cocos. Salón de fiestas y eventos. Un espacio pensado y creado para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza. Bontour. El turismo que te gusta. Yo tampoco soy muy partidario de cómo hace las cosas el hijo de su marido. Ahora que hemos puesto las cartas sobre la mesa, señor Ombona, dígame. Mi marido ha invertido una alta suma de dinero en esa empresa. ¿Usted cree que va a recuperar su inversión? Nunca he visto tanta falta de profesionalidad, tan poca previsión y tantas irregularidades juntas. Yo me he portado como un buen hijo esta noche. Ahora le toca a tu marido portarse como un buen padre y ayudarme. ¿Ayudarte en qué? Con el teatro. Necesito que Sebastián y mi padre se rasquen un poco más el bolsillo y cuento con tu ayuda para conseguirlo. Mira, yo no... Tú sí, Paloma. ¿Por qué debería hacerlo, según tú? Porque la familia es lo más importante. Mamá. Amar en tiempos revueltos. Lunes a viernes a las 14 por Canal 10. Este fin de año saludamos a los que nos hacen la mejor publicidad. La columna de Pepe Leacheu, que está planteando 6, 7, 8 temas. Hemos creado aquí 6, 7, 8. Además, como dicen, siempre hay 6, 7, 8. ¿Cuál es? 6, 7, 8. ¿Son 6, 7, 8? 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8.